El objetivo de la fundación es humanizar los tratamientos oncológicos y mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia, porque sabemos que es muy importante el acompañante y toda la familia, porque el cáncer es una enfermedad que no solo impacta en el paciente, sino en todo su entorno. Contanos, Vicky, bueno, tenés una historia muy fuerte, muy particular. ¿Cómo arrancó? ¿En qué año arrancaste a trabajar? Bueno, en el año 2000 mi tercer hijo se enferma, tiene cáncer, tiene un tumor cerebral, y en el año 2002 él muere, y yo durante todo ese tiempo de internación aprendí una técnica de reflexología, que son masajes en los pies, y después de 2 años de duelo decidí hacer un programa con todo lo que había aprendido. Lo llevé al hospital de clínicas y comenzamos a trabajar en salas de quimioterapia, haciendo arte, reflexología, no solo para el paciente, sino para el acompañante. Le enseñamos la técnica al familiar para que en sus domicilios puedan aliviar al paciente, porque la reflexología realmente trae muchos beneficios, desde disminuir la ansiedad, el cuerpo se relaja, el goteo pasa mucho más rápido, para el edema, y esto de producir obras de arte y pintar en el preciso momento de la quimioterapia tiene un beneficio maravilloso, que es dejar de mirar el goteo, enfocarse en la pintura y trasladarse hacia otro lugar. Una especie de abstracción de ese momento, ¿no? Hablamos fuera de aire. Digamos. Y es que los pensamientos, cuando uno mira la medicación, se enlazan con la enfermedad. Y si uno está mirando lo que está pintando, uno está creando. Y la creatividad es lo que realmente sana. Vicky, bueno, ustedes están, me dijiste, en diferentes partes de la Argentina. Contanos, bueno, en qué provincias están. También cómo vienen trabajando con diferentes talleres, ¿no? Bueno, al principio estábamos en el Hospital de Clínicas y a partir del año 2012 se creó la fundación y ahí empezamos a replicarlo y llevarlo a distintos hospitales. Uh-huh. Estamos en este momento en 19 hospitales públicos y en 5 provincias, en Neuquén, en La Pampa, en Salta, en Córdoba y en Misiones. Claro, en el instituto, todo un esquema. Uh-huh. Y acá en Misiones estamos desde septiembre. Bien. Y cómo, bueno, ya que tenés experiencia, ¿cómo recepcionan no solo los pacientes, como vos decís, sino también la familia? Porque cada familia también es muy particular y sobre todo acompañando al paciente en ese momento, ¿no?, que está atravesando. ¿Cómo es la recepción de todo esto? La primera vez, una vez que el oncólogo les dice a los pacientes que van a comenzar con quimioterapia y les muestran una sala en donde ya vemos que los pacientes están pintando y están sin zapatos y están recibiendo un masaje, ellos ya vienen preparados, entonces no los sorprende. Uh-huh. Si es una sorpresa, por supuesto que la primera vez se van a sentir un poco como reticentes algunos, otros enseguida abren su corazón, su cuerpo y se entregan al terapeuta, que son siempre voluntarios. Trabajamos con 140 voluntarios, son todos artistas y reflexólogos, que tienen mucha vocación de servicio. Bueno, eso es muy importante destacar, ¿no? Porque son todos voluntarios, como vos decís, la verdad que es un ítem muy loable y destacar, sobre todo trabajar con este tipo de pacientes que también sabemos que, bueno, que atraviesan un tratamiento que no es fácil, ¿no? No, este momento es un momento muy duro, entonces lo que hacemos es transformar y que sea lo más placentero posible, lo más bello posible. Y Vicky, contame, bueno, ¿cómo a nivel personal, bueno, qué te genera esta acción o esta ayuda, si se quiere, este voluntariado a nivel personal tuyo? Y yo siento como un sueño. Desde que mi hijo murió, yo decidí ser feliz y me propuse que llegue este programa, que realmente fue innovador, porque en las salas de quimioterapia no se hacía nada más que recibir el tratamiento, que llegue a toda la Argentina y que todas las salas de quimioterapia haya arte, haya reflexología, haya contención y haya amor, porque realmente este es un espacio muy amoroso en donde hay mucha empatía entre las enfermeras, los oncólogos, la familia y el paciente. Un trabajo en equipo, ¿no? Digamos, sí. Interdisciplinario y además simultáneo. Uh-huh. Por eso, con mucho, mucho respeto. Porque se dan las dos cosas, simultáneo y de todas las disciplinas. Claro. Y Vicky, bueno, estábamos hablando que el 12 de abril se reúne, hay un encuentro regional que se hace por primera vez. Sí, teníamos muchísimas ganas de juntarnos todas las ONGs cuya temática es el cáncer, y poder tener un encuentro verdadero para aprender a trabajar en alianza, en red, que no es tan sencillo. Vamos a proponer trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, sacar las mejores conclusiones de la visión de cómo queremos que sea la atención del paciente oncológico en un futuro próximo. Después se van a hacer votaciones de todas las conclusiones,
vamos a firmar un convenio, un documento para entregárselo a la ministra de Salud para trabajar sobre esto que va a ser lo más importante del próximo año. ¿Es la primera vez que se reúnen, digamos, es que todas las delegaciones de la Argentina, digamos? Es la primera que organizamos nosotros y que tenemos esta posibilidad de hacerlo en Casa Rosada y fuimos seleccionando médicos, profesionales de la salud. Eso te iba a preguntar, también van a participar. Claro, la idea es agrupaciones del cáncer, pacientes, médicos oncólogos y que esté presente la industria farmacéutica y que esté presente el Estado. Y que se armen mesas de trabajo para que podamos interactuar entre todos y llegar a las mejores conclusiones. La verdad que es muy interesante este encuentro, que haya de alguna manera es transversal el trabajo que hacen, como decís, desde todo el personal de salud, es su trabajo, es un trabajo en equipo, ¿no? Pero que empiece ahora y que no se y que quedemos unidos. Uh-huh. Porque uno está acostumbrado a que cada uno trabaja para su organización. Pero ahora queremos poner el foco en el paciente y que trabajemos todos para el paciente. Porque cada vez se curan más personas, y esto hay que decirlo. Eso hablábamos, también la importancia de todo lo que ustedes hacen, y bueno, en equipo sin dudas, pero también cómo recepciona al paciente a la hora, bueno, de mejorar su calidad de vida, de tener más ganas de hacer cosas, de no vencerse ante el tratamiento. O sea, también tienen estadísticas seguramente de cómo funciona todo este trabajo en equipo, ¿no? Estamos midiendo el impacto recién a partir del año pasado, porque no queríamos hacer encuestas porque es un momento tan sensible que lo que menos queremos es desplegar angustia. Uh-huh. Así que empezamos a medirlo con preguntas muy, muy sencillas para ver si realmente les cambia pasar una quimioterapia de esta manera, que es recibiendo tanta contención y la devolución de todos los pacientes es positiva, que no es lo mismo estar solos que estar acompañados y tener a alguien que con mucha empatía nos puede escuchar. Porque el voluntario lo que hace es solamente escuchar al paciente. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el rol del voluntario? El voluntario no tiene que hablar, uh-huh. Tiene que tener una escucha empática. Uh-huh. Y para ampliarnos un poco, ¿qué vendría a ser una escucha empática? Es realmente ponernos en el lugar del otro, saber que esa persona tiene días en donde puede estar mucho más triste o angustiado y días en donde está mucho más alegre y con mucha verborragia y ganas de contar. Entonces, solamente poder escuchar y estar presentes, más que tocar el pie, un contacto amoroso para que esa persona se relaje y que tenga ganas de expresar esos sentimientos que a veces no puede. Lo mismo sucede con el arte. Lo que hace el color, la pintura, es poder expresar de una manera no verbal aquellos sentimientos que uno tiene y que no sabe cómo decirlos. Entonces, entre el arte y la reflexología, estas personas pueden comunicar lo que están sintiendo. Y seguramente tiene que ver con esto del nombre, la fundación, ¿dónde quiero estar? ¿Cómo se te ocurrió este tema, de este nombre? ¿De dónde sale? Bueno, el nombre sale de Zulema, que es una paciente que quería viajar a Córdoba, uh-huh. Y no podía viajar porque tenía que pasarse la quimioterapia. Entonces dijo, listo, si no me puedo ir y estoy acá, esclava, voy a pintar las sierras de Córdoba, y tituló a su obra Donde Quiero Estar. Nos pareció un nombre tan, tan bello que decidimos hacer el primer concurso de pintura que se llame Donde Quiero Estar. Uh-huh. Porque todos los años hacemos un concurso de pintura con las obras de los 20 hospitales. Claro, que este año, bueno, el año pasado participó también. El año pasado ganó de la provincia de Misiones Micaela Domínguez, su primer cuadro, la primera vez que pintaba. Uh-huh. Así que bueno, estábamos muy orgullosos acá en Misiones de haber recibido ese premio. Pero bueno, Donde Quiero Estar viene de la obra de estas sierras de Córdoba. ¿Dónde me puedo trasladar en el momento que estoy pasando por ese tiempo de la quimio, ¿no? La verdad que es, digamos... Es lindo encontrar dónde uno quiere estar. Es un nombre que además todo el mundo lo piensa, ¿no? Y te lleva a concentrarte, como decís, a ese momento del cuadro también. Bueno, ¿qué voy a pintar? ¿Dónde quiero estar en este momento? Y yo siempre le hablábamos con Maya de salir de ese momento, de, como decís, de que le estaba pasando la medicación, ¿no? Sí, sí, y poder estar presentes en otro lugar de una manera casi real, viajar. Por eso usamos también realidad virtual, uh-huh. Para tener una galería de videos y poder también ver y conocer otras provincias, otros lugares, mientras se pasa la quimio. La verdad que es un trabajo fantástico, desde que me enteré, la verdad que me parece muy, muy importante, porque bueno, son personas especiales o pacientes que sin duda pasan por un momento difícil, ¿no? Y brindar una ayuda de diferentes ángulos es... Que todavía se asocia mucho la palabra
cáncer, quimioterapia, con caída del pelo, con el final de la vida, y tenemos que tratar de desestigmatizar esa palabra y saber que hoy hay un alto porcentaje de curación, cada vez más, ¿no? Con detección precoz, sin duda, estudios temprana. Previos, sí, sí, sí. Y vi que me habías adelantado que también venís, vas a venir próximamente a Misiones para hacer una capacitación acá en el Instituto Misionero de Cáncer. ¿Tenés ya definida alguna fecha? ¿Tenés pensado venir a mitad de año? Sí, dentro de un mes voy a venir los últimos viernes de cada mes a capacitar a todo el servicio de oncología y especialmente a los residentes, uh-huh. para dar una visión de cómo humanizar los tratamientos oncológicos. Ver a la oncología y a los tratamientos de una manera más integrativa, uh-huh. no solo médica, la enfermedad, yo creo, sino como que todos los seres humanos tenemos un cuerpo, un espíritu, mente, entonces es ver la parte, el aspecto más sano de cada persona. Entonces sería un curso anual, uh-huh. Bueno, para la residencia y los médicos que están trabajando en el Instituto Misionero del Cáncer. Bien.